¿Por qué activamos las semillas? Las almendras, las nueces, el girasol, las semillas de calabaza, hay que activarlas. Esto quiere decir lavarlas, 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 sacarle toda la tierra, todo lo que no es inherente a la esencia del fruto y después secarlas. Hay como una onda que dice, la pone remojar, las tenés que remojar. Lavarlas, las tenés que lavar. Pero la semilla está activada una vez que ya está seca. Entonces el proceso es mágico, súper sencillo y muy concreto. Hay que ponerlas en remojo en agua.